Jessica. Pero algo dijo ahí, no, no sé qué dijo. El micrófono. Thank you, I'm sorry. Se me cargó la compu. No, I'm sorry. But I'm here. All right, okay. Entonces estamos en el simple past, all right? Ah, Mati's here. Hi, Mati. All right, very good. So we were talking about that, okay? So yeah, on Friday we were talking de que si todo lo que falta estas clases hoy, mañana, miércoles y jueves, vamos a seguir hablando del pasado simple. All right, that's what we're going to be talking about. Y estaba enseñándoles lo de la plataforma, all right? Entonces estamos en la 4, en la sección 4, pero todo lo que falta en la sección 4 and number 5 is simple past, okay? So we're going to keep on talking about simple past. Hoy nos toca ver todavía los regular verbs, all right? Y luego nos toca ver los irregular verbs. Igual yo le comentaba, Liz, a las niñas, a Annie y a Matilde, a Mati, que si usted me pregunta, ¿y hay alguna forma de diferenciar los verbos regulares con los irregulares? No. All right, ahí sí no hay. Ok, ahí tenemos que aprendérnoslo. Estos son regulares, estos son irregulares, ¿verdad? Entonces hay que aprendernos esas listas que nos hemos tratado de aprender siempre. All right, para poder identificar cuáles son regulares e irregulares. Entonces, hoy día mi compu ya volvió a encender bien. I'm going to show you the platform, all right? No sé si tienen preguntas a Annie o Liz. ¿Cómo logro identificar qué es regular o irregular? O sea, no, ahorita, no hay forma. No hay forma, Liz. Solo tiene que aprendérselos. Solo poco a poco, okay. Le comentaba a Annie antes de que usted entrara hoy en la noche, poco a poco uno va como identificando, ah, este me suena que es regular, este me suena que es irregular, pero para llegar a ese momento tiene que haberse aprendido un par, ¿verdad? Ya como que su cerebro va dividiendo, ¿verdad? O ya lo ha visto tantas veces que se dice, no, este no es regular, ¿verdad? Pero de lo contrario, Liz, no hay una regla, así como la pronunciación, si termina así son regulares, si termina así son irregulares, no hay. Alright, entonces ahí sí nos tocó tener que aprendérnoslos, ¿verdad? Sabiendo que este es regular o este es irregular. Aquí estábamos. A ver, entonces, so here we have, solo se los quería enseñar. Aquí estamos en Simple Past Statements with Regular Verbs, ¿ok? Vamos a seguir, esta es la pronunciación Simple Past Tending. Es como que estos dos temas se unieron viernes, ¿verdad? Y ahorita ya se lo volvimos a dar a Liz para que sepa ese cuadrito verdecito que nos encanta tanto, alright. Luego vamos a empezar ahora Simple Past Statement with Irregular Verbs. La estructura es la misma, no va a cambiar, lo que va a cambiar es el verbo, ¿verdad? Que en este caso van a ser irregulares, no regulares. Cuando yo digo irregulares es cuando su forma cambia casi completamente, ¿verdad? Entonces aquí vamos, déjenme ver aquí. Ok, entonces esta es la donde estábamos acá. Ya les voy a poner aquí. Ok, so here we have this one right here, girls. Hold on. Mi compu está así como que no quiere. All right, so here we have irregular verbs, okay? So when we talk about irregular verbs, we talk about the form of the verb changes, okay? Entonces, si se fija, y aquí usted puede decir, ¿qué es went? ¿Qué es soy? ¿Qué es slept? Aquí empezamos a necesitar sabernos los verbos. Went is the past of go. Usted dice, I go to school every day, but I went yesterday to Metro Centro. All right, I went, okay? Sí,
El presente es sí y el pasado es so. All right? Si se fija, cambia. ¿Verdad? De go a went, nada que ver. De sí a so, pues tal vez, ¿verdad? Porque empieza con S al menos y solo son tres letras. Pero en lo contrario, nada. Sleep, slept. Entonces, tanto aquí en este caso, no solo cambia la escritura, sino que también la pronunciación. Pero entonces es un poco también más difícil porque tengo que aprenderme cómo se escribe cada verbo. Ahora, the easy thing here for the girl, for Lisette, for Annie, and for Mati is that for everybody, for I, for you, for he, for she, for it, for we, for you, for they, for everybody, el verbo va a quedar igual. Aquí no hay cambio, aquí no hay inflexión de nada. Yo voy a decir, I went to the park, you went to the park, he went to the park, she went to the park, it went to the park, we went to the park, you, they went to the park. Aquí no va a cambiar para nadie. Usted se aprendió el went y piénselo así. Si usted se aprendió el pasado del verbo go, que es went, y lo puede, y obviamente como es la misma conjugación para todos los pronombres, usted puede hacer todos 4, 6, 8 oraciones en pasado. Mire qué galán. Entonces dice, I went to the park, all right? He went to the park. My baby went to the park, all right? She went to the park. Entonces puede hacer 8 oraciones afirmativas con un solo verbo, porque no hay ningún cambio. No es como en español, que en español, Dios mío, ni lo conjuguemos porque I don't even understand, ¿ok? Para cada persona cambia, ¿verdad? Yo fui, él fue, fuimos, fueron, Dios mío. All right, that's very complicated, all right? But in English, went es para todos. Saw es para todos. Slept for everybody. Igual que los verbos regulares, Liz. Eso se los expliqué a las chicas yo el viernes pasado. Igual, usted dice kissed. Ay, yo lo besé. Se dice I kissed you. O dice she kissed him. Kissed va a ser igual para todos. All right, ahí no va a haber ningún cambio. Es ed para todos los verbos, para todas las personas o sujetos. Igual que acá. Went, saw, slept. Y todos los otros verbos. Mire aquí. The same verb for all subjects. Okay, for everybody. Okay. All right. Aquí. Again, simple past used. Actions that started and finished in the past. When do we use simple past? To express an activity that is finished. Usted dice, yo comí pastel ayer, ya no está comiendo ahorita. All right? O no come pastel todos los días. Me bañé en la mañana o al mediodía, o si salió y volvió a regresar, pero hace ya más de media hora y es pasado. Bueno, hace un minuto que se me apagó la compu, es pasado. All right? So that's finished. All right? So we say an action that finished. Okay? Ah, otra vez. I went to the beach last Sunday. Y luego empezamos a introducir palabras como last, que es el domingo pasado. No lo traducimos como el último domingo. No lo traduzca literal. Last es último. Pero cuando hablamos del contexto del simple past, el last es pasado. I went to the beach. Yo fui a la playa el domingo pasado. Puede decir la semana pasada, la clase pasada, el módulo pasado, all right? So, la hora pasada, hace una hora, ¿no? Entonces, podemos hacer eso. She bought a new car yesterday. ¿Cuál es el presente de bought? Buy. Excellent, Liz, super, all right? Ahora, ¿se recuerda que en presente hubiéramos dicho she buys? ¿Sabe qué? Creo que, espérenme, oh no, niñas, wait. Así, me afligí. Sorry. No he dicho nada. ¿Sí? No me haga caso. All right. Entonces, tenemos aquí. She, acuérdense que en presente hubiésemos dicho she buys a new car. ¿Verdad? Porque lleva la S para tercera persona singular. En este caso, no. She bought a new car yesterday. O we bought a new car yesterday. Or he bought a new car yesterday. I bought a new car yesterday. So this verb is not going to change. All right, Marcos, a ver, ¿y esta oración está en presente o está en pasado? With presente. Está en presente. ¿Segura, Liz?
¿Qué dice Mati? ¿Qué dice Annie? La tercera, ¿es simple present or simple past? Está en presente. Present. Está en presente. La voy a colgar de las orejas. No, es que... pasado. Entonces, ¿presente o pasado? Pasado. No, presente. Presente. A ver, si estuviera en presente, señoritas bellas, este verbo llevaría S, porque estoy hablando de Marcos. Pero no lleva S, entonces no es un error, sino que el pasado del verbo read se escribe igual, pero se pronuncia read. ¿Ok? Entonces aquí hay dos claves. Uno, se dice, ese no puede estar en presente, porque aquí me falta el verbo con el S, ¿cierto? Porque estoy hablando de Marcos. Y la otra clave es que estamos hablando de la semana pasada. Tampoco puede ser presente, ¿verdad? Yo leo la semana pasada, ¿cómo está eso? All right, so you can do that, right? So Marcos read a book last week. Entonces tiene que poner atención acá y decir, ah, no, si no tiene ese, eso no es presente. Si estamos hablando de él o ella o esto, ¿verdad? Si hubiera dicho aquí, I, pero tengo last week. Entonces el last week me da la pauta que es pasado. I read a book last week. ¿Ok? Porque yesterday no tiene last. Si hablamos de la semana pasada, ajá. Porque yesterday, como su significado es ayer. Ajá. Entonces, yesterday es yesterday. Ese sí no le adorno con más nada. Solo digo ayer, yesterday. Pero si ya digo hace dos días, o perdón, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado. Entonces, sí, ahí sí la clase pasada, ahí sí le pongo last. Y luego el week, o hour, o day, o month, o year, o como sea. All right? Por eso. Very good. ¿Questions hasta ahorita, niñas? Do you have any questions? No, no questions. Okay, very good. Sigamos entonces. Okay, mire aquí. Estas nos van a ayudar. ¿Se acuerdan de las time expressions que la vez pasada hablábamos? Las expresiones de tiempo, ¿verdad? Every morning, every day. ¿Se recuerda de esas? Pues también hay time expressions in simple past. Una de las más conocidas, obviamente, es yesterday. Ayer. All right, si yo le digo, what did you do yesterday? ¿Qué hizo ayer, Mati? Y Mati puede decirme, ¿qué hizo, Mati? What did you do yesterday, Mati? De verdad, verdad, verdad. I studied. Very good, yes. I studied. Very good pronunciation, Mati. I studied. ¿Verdad? Very good. Annie, what did you do yesterday? I slept. I slept. El pasado de dormir. Sleep is slept. Okay. I slept. Very good. All right. Liz, what did you do yesterday? Como digo, ayer celebré mi cumpleaños. Yesterday was your birthday, Liz. Cumplí el 3. Pero hasta ayer... Ok, entonces dice, yesterday I celebrated my birthday. Entonces el verbo celebrate es regular, ed, pero termina en t, celebrate. Entonces la pronunciación es la larga. I celebrated my birthday. Very good, ok. Luego, ¿se acuerda la palabrita last? Aquí está. Last Monday, el lunes pasado, el viernes pasado, la reunión pasada. Ahí usted puede jugar con el last y ponerle el qué. La clase pasada, last class. El curso pasado, last course. La reunión pasada, last meeting. La carta pasada, last letter. All right, todo ya pasó, entonces es pasado. Acá podemos decir cualquier día de la semana, last Saturday, last Monday, last Friday, last Tuesday. Podemos decir la estación del año, en este caso nosotros solo tenemos invierno y verano, pero decimos last summer or last winter,
last Christmas, si usted viajó Navidad pasada, usted dice, ah, I traveled last Christmas. ¿Verdad? Y ay, le digo yo, where did you go? Y usted me dice, I went to, I don't know, New York. All right, yeah, okay, very good. Aquí la vamos cambiando, last week, last month, last year. Ahora, mire la posición de last, está adelante. No me va a decir week last, ni month last. No, el mes, porque lo traducimos y decimos mes pasado, month y luego last. No, eso no en inglés, no. Decimos al revés, last week, last month, last year. All right, my father, mire el ejemplo. My father and I went to the park last week. All right, ahora tenemos otra palabrita mágica que es ago. One, ahí, y ese sí va a ir al final, no va a decir ago one day. All right, no va a decir ago 2 weeks, ese sí va al final, dice one day ago. Hace un día, hace 2 semanas, hace 3 meses, hace 10 días, hace mucho tiempo, long time ago. All right, entonces estas expresiones nos ayudan a determinar o a vernos, darnos cuenta que la oración está siendo usada in simple past, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, si es de entender que las va a ir al principio y ago va a ir al final. ¿Ok? Questions de estas tres time expressions that we have right now. Do you have any questions? El mío. Teacher, yes, y las time expressions, ¿se las podemos usar en la oración al inicio o al final? ¿O como lo hacíamos antes? Usted puede decir, por ejemplo, yesterday I, right, como dijo Lizette, yesterday I celebrated my birthday or I celebrated my birthday yesterday. Por lo general, el yesterday, dígalo al final. All right, like I celebrated my birthday yesterday. What did you do yesterday? Uno lo dice, I celebrated my birthday. Or, yesterday I celebrated my birthday. Es como una pausa. O dice, I celebrated my birthday yesterday. Entonces, yesterday, siempre tirémoslo como al final. It's like, sounds better. All right. Igual que last, cuando usamos el last, por lo general, si van a ir al final, sí se puede usar al principio. 3 days ago, I ate pupusas. Pero mejor diga, I ate pupusas 3 days ago. Suena mejor la posición de esta time expressions, Mati, al final. Oye, all right? Very good. Any other questions? Questions? No more questions? Entonces, teacher, solo sería que last... Es el único que va como al principio de, por ejemplo, Mondays. Uh-huh. Y ahí los demás se ponen de último. Es que también se pone este, Annie, de último. Mire aquí, cuando ya lo tiene junto, dice last week, va al final. Lo que se pone primero es el last antes del week, por ejemplo. Uh-huh. Pero la posición ya, toda la expresión, digamos, toda la expresión de tiempo va a ir al final de su oración. Ya. Yeah. Entonces yo le digo, por ejemplo, Mati estudió la semana pasada. Mati started last week. All right? No va a decir Mati studied week last. Es last week. All right? Pero toda la expression, the time expression is at the end, Ami. Okay? All right? Very good. Igual que acá, ¿verdad? Ago, toda la expresión de tiempo va al final. Pero más al final va todavía ago. Va bien al final del final. All right? Yes? Okay, very good. Any other question? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Yes? Okay, let's continue. All right, a ver. ¿Se recuerdan el viernes les comentaba a las compañeras? Para hacer oraciones en afirmativo, ahí sí necesito Liz, Annie, Mati y todos los que van a ver el video después. Que las oraciones vayan con la estructura que debe ser subject plus verb plus complement. Ojo, como estamos en simple past, el verbo, cuando digo verb, es verb in simple past. Porque usted no puede andar contándome lo que hizo ayer en una forma presente. No tiene sentido.
¿verdad? Entonces usted me dice, Liz me dice, ah, celebré mi cumpleaños ayer, comí pastel, abrí regalos, I don't know, me cantaron, ¿verdad? Ordenamos pizza, todo eso ya pasó, ¿verdad? Entonces todos esos verbos para que Liz me pueda expresar o nos pueda contar cómo le fue ayer y qué más hicieron ayer, tiene que saber esos verbos en pasado. All right? Entonces no hay de otra forma. So you have to memorize them. Igual que aquí, imagínense que aquí el muchacho dice, I went to the park. Probablemente vemos aquí a la pareja y decimos, ah, they saw a movie. All right, they saw a movie. All right, mire la niña ahí, esa soy yo. I slept late. All right, ahí están los compañeros. Maybe they or he played soccer. All right, entonces es sujeto, verbo en pasado, complemento. Esa es mi estructura. No hay dónde perderme allí. Los verbos, recuerden que son igual para todos los pronombres, ¿verdad? Usted quiere decir yo, él, tú, ella, nosotros. Va a ser watched, 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 watched. All right? Si en el caso escogimos el verbo watched. ¿Ok? Y la pronunciación es importante porque si, aquí, si se fija, estamos mezclando los dos, las dos familias, ¿verdad? Regulares e irregulares. No me van a decir I watch a TV porque me va a dar algo. All right, well, I played soccer. No, I played soccer. They studied English. All right. She slept late. Eso obviamente son diferentes porque cambia, porque son irregulares. Sin embargo, la estructura es la misma. ¿Verdad? Si se fija acá, a pesar de que estas sean irregulares, estas regulares, igual es la fórmula. Subject, verb, complement. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Soso? Mucho, ¿verdad? Soso. Soso, sí, yo sé. El pasado, de hecho, es uno de los tiempos verbales que cuesta un poco más. ¿Verdad? Para serle sincera, ese cuesta un poquito más. ¿All right? Por el hecho de que por las dos familias de los verbos, porque hay que aprendernos todos, la pronunciación de ambos, la escritura de los otros. Dios mío, all right? Entonces uno se siente así como, oh my God, all right? Pero puede, all right? Usted puede. Vamos a seguir aquí. Ok, hoy vamos a verlo todo y mañana hacemos ejercicio, no se preocupe. Pero sí necesito, traten de la manera lo posible que puedan estar en clase mañana, porque el pasado es como que bien importante y es importante que estén acá y puedan preguntar. Ok, entonces aquí, excuse me, remember, for simple present before, we have two auxiliaries, do and, what's the other auxiliary? For simple present, usted dice do, y para la otra persona, he, she, ¿cuál es el auxiliar que ocupa en el presente simple? Does. Does, very good. Si fuese en negativo, digo don't y digo doesn't. Pero mire qué galán, el pasado, a pesar que es difícil, nos facilita que solo hay un auxiliar para todos. Right? Entonces el auxiliar va a ser did not. Cuando yo veo esto, yo entiendo que mi oración en negativo está en pasado. Yo no comí pizza. Entonces yo digo, I didn't eat pizza. All right? Cuando, miren, los auxiliares son geniales. Los auxiliares nos ayudan. Cuando los ponemos que el verbo regrese a su forma base. Entonces, les hacía la broma a Annie y a Matilde. A Mati la semana pasada, que pues al final es más fácil estar negar todas las oraciones. ¿Verdad? Porque no necesito aprenderme el verbo en pasado. Pero no todo lo que usted ha hecho es en negativo, ¿verdad? Entonces no funciona, ¿verdad? Porque aquí no necesito el verbo. Si se fija, mire aquí, I didn't go. El verbo en presente. You didn't see. She didn't sleep. We didn't watch. You didn't play. They didn't study. Si se fijó, todos los verbos regresaron a su forma base, ¿ok? No lleva ningún cambio aquí en ninguno de los verbos porque estamos usando el verbo, el auxiliar didn't. All right? Entonces, ese nos ayuda a omitir cualquier otro cambio y nos regresa al verbo base. ¿Okay?
¿Cómo lo hago? Agarro el did más el not, lo uno, didn't. I didn't sleep late. I didn't watch TV. I didn't play soccer. I didn't go to the park. ¿Qué estoy diciendo ahí? No fui al parque, no dormí tarde, no vi televisión. Eso estoy diciendo, ¿verdad? No me va a decir, I no watch TV. Eso no es nada. Porque ahí no sé en qué tiempo me está hablando, en un tiempo a saber. All right, so it's I didn't yesterday. O me dice Liz, por ejemplo, con lo del cumpleaños, por decirle algo. No quebré una piñata, no rompí piñata. I didn't break a piñata. All right, I didn't. I ate, si me dice, sí comí pastel, sí abrí regalos. I ate cake, I opened presents. I didn't break the piñata. ¿Verdad? Entonces, hay cosas que sí hizo y cosas que no hizo, ¿verdad? Entonces, en las que sí hizo, necesito que ese verbo vaya en en pasado, ¿verdad? Ya sea regular o irregular, no importa. Cuando es en negativo, sí, ya no importa, el verbo regresa a su forma base porque estamos usando el auxiliar didn't. Y es el mismo auxiliar para todos los sujetos, para todas las personas, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la estructura? Subject plus didn't. Plus the base form, el verbo en forma base, plus the complement, para toda la gente. Algo que no puede hacer y no se le ocurra hacer es este ejemplo que está aquí abajo. La correcta es I didn't go to the park. Tengo subject, tengo didn't, tengo go, que es el verbo en su forma base, y tengo el complement. No me vaya a hacer esto. I didn't went. Porque me avisa, porque así me siento, si no me voy a desmayar. All right, I didn't went to the park. No, ¿verdad? Porque el verbo regresa a su forma base. ¿Por qué? Porque el auxiliar me ayuda a que regrese a su forma base. Entonces decimos, I didn't go to the park. O digo, Annie didn't celebrate her birthday yesterday. Mati didn't watch TV. All right, I say, I didn't, bueno, si yo ayer comí pastel también, Liz. I ate cake, but I didn't break a piñata either. All right, so I didn't break, ¿verdad? No digo I didn't broke, I didn't break. Okay, ¿vamos bien hasta ahí? Más o menos, acuérdense que igual, ahorita es como toda la teoría, mañana va a ser toda la práctica, véngala. All right, y luego tenemos questions, porque obviamente queremos preguntar. Yo le digo, Mati, ¿y qué estudió? La palabra, la pregunta, ¿qué estudió? Está en pasado y Mati me dice, teacher, yo estudié inglés, por decir algo, ¿ok? Entonces, la pregunta es, obviamente, en pasado para que ella me cuente qué hizo. All right, igual que en presente tenemos two types of questions, yes, no questions, que eso es lo que está en la plataforma para este día. Yes, no questions, que usted se va a limitar a decir yes o no. Y aquí vamos a ver cómo lo contestamos y cómo se forma mi pregunta. Ya dijimos que el auxiliary for a simple past is did. All right? For everybody. Did I, did you, did he, did she, did it, did we, did you, did they. Everybody. Did. Aquí vamos did. Como es pregunta, le damos vuelta, ¿se acuerda? All right? Luego de eso, bien fácil. El verbo en su forma base. Ahí igual, yo puedo andar preguntando en la vida todo el tiempo para no aprenderme los verbos en pasado. No, esa no es una buena tip, all right? So, y luego el complemento y luego aquí el question mark, ¿ok? Entonces yo le pregunto, Annie, did you go to the park? Y Annie me va a decir, yes o no. Ajá, Annie, did you go to the park, Annie? Espérame. I didn't go to the park. Ah, muy bien, mire que me la hizo más larga. Entonces, igual que en el presente simple, hay respuestas cortas y respuestas largas. Ahorita nos vamos a quedar con la respuesta corta. Si yo estoy usando did en mi pregunta, debo usar did en mi respuesta. In affirmative or in negative, no importa. Entonces vengo yo y le digo, yes, I did. Si en caso fui al parque. Did you go to the park? Yes, I did. Did you go to the park? No, I didn't. All right, ahí está diciendo sí o está diciendo no. No hay más. No trate de traducir más de ninguna otra forma esa respuesta más que sí y no.
Entonces le digo, Liz, did you celebrate your birthday yesterday? Yes, I did. Excellent. All right, Mati, did you study yesterday? Yes, I did. Very good. Annie, did you eat yesterday? Yes, I did. Very good. All right, Annie, did you study English yesterday? No, I did. No, I didn't. All right, Lisette, did you go to the beach yesterday? No, I didn't. Excellent. Mati, did you buy shoes last week? No, I didn't. Okay, very good. Entonces, así es como vamos a contestar en respuesta corta, pasado. Mire que Galán ya puede decir sí o no en un pasado. ¿Verdad? Le digo, fue a tal lado, ¿no? Estudió, sí. All right, so it depends of the answer, ¿verdad? Igual, si yo le digo, le pregunto a Liz, por ejemplo, Liz, did Annie, ya estoy hablando de Annie, no de Liz, Liz said, did Annie go to the beach? Y si fue, me va a decir yes. ¿Qué? Yes, she did. Excellent, yes, she did. No me va a decir yes, I did, porque yo no fui. All right, yes, she did. O si en caso se sabe que no, dice no, she didn't. ¿Verdad? Entonces, no. Yo le pregunto a Mati sobre Juan Carlos. Did Juan Carlos play soccer? Ajá, Mati, did Juan Carlos play soccer last Sunday? No, he didn't. Excellent, all right. En el caso que sí, dijéramos. Yes, he did. Yes, he did. All right, so no, he didn't. Yes, he did. Y así con I, con you, con we, con they. Usted tiene que estar alerta y atenta a la pregunta, ¿verdad? Uno, que están usando did. Y usted en automático se dice, esto es pasado. All right, did. En otra es, escuche el sujeto de quien están hablando. Sobre usted, sobre su mamá, su niña, su esposo, su jefe, ¿quién? All right, did she, did they, dependiendo de ese sujeto que ellos usaron en la pregunta, es el mismo con el que usted va a contestar. Y ahí no se tiene que perder. Entonces, sí es importante estar listening, all right, porque si de repente usted no escucha bien, o se pone todo nervioso y dice, ay, ¿con qué me preguntaron? Si yo le pregunto, si yo le hago, por ejemplo, si le digo, did you watch TV? Y usted me dice, yes, I do. No tiene sentido. Es como que usted se ponga un zapato negro y un zapato blanco. All right. Es como que no hay match ahí, ¿verdad? Entonces, es como, ah. Entonces, es tener en cuenta con el auxiliar que me hacen la pregunta, con ese voy a contestar. Siempre, en cualquier tiempo. En inglés tenemos auxiliares para todos los tiempos. Para todos los tiempos. ¿Verdad? Do, does. Ahora tenemos did. Más adelante van a ver will. Van a ver los presentes perfectos, have, van a ver el pasado perfecto, had. Hay miles de auxiliares. Con ese va a contestar. All right? Mucha gente, por ejemplo, yo le digo, do you, por decirle algo, eso es presente, do you have a pen? Y la gente contesta, yes, I have, porque lo traduce en español. No me conteste, yes, I have. Contésteme, yes, I do. Escuche el auxiliar, do you have a pen? All right, usted no me va a contestar con otra cosa que no sea el auxiliar. All right, ¿me entiende esa diferencia? ¿Verdad? Uno dice, I have, porque en español usted lo traduce como, sí, tengo. All right, y usted entiende que have es tener. Pues sí, pero no en English. All right, guíese por el auxiliar con el que está haciendo, se está realizando la pregunta. Okay, en este caso, igual de. Okay, entonces, tienen que poner atención en eso. Aquí tenemos el mismo error que en el negativo. Acá es, did he watch TV? Ese sí está correct. This is not correct. Did he watch TV? No puede tener dos, es como que tenga dos negativos. Dos pasados. Did he watched? All right, so you can't. Este debe ser en la forma base para que este juegue aquí el papel del pasado. ¿Ok? Yes? All right, ya casi terminamos acá. All right, pay attention. Y este es como resumiendo todo acá. Affirmative sentences, ¿verdad? Acuérdese que dijimos subject, verb, complement. Cuando digo verb, porque estamos en simple past, necesito the verb in simple past. Went, so. Aquí estamos jugando con estos verbos, pero hay miles de verbos. ¿Eh? Cualquiera que lo que necesite expresar. ¿Y qué dice aquí?
verbs in the past only in affirmative sentences. Por eso les digo, son importantes sabernos los verbos en pasado porque usted tiene que contar lo que hizo, ¿verdad? Lo que alguien hizo. Entonces, y es solo en ese momento, en affirmative sentences, we're going to use the past verbs, okay? Only in affirmative sentences. Then we have negative sentences. They didn't go to the park. She didn't see a movie. Miren la diferencia entre la azul y la roja, ¿verdad? Aquí llevo didn't o did not, contractado no es lo mismo, y aquí mi verbo regresó al base form. Aquí no. ¿Qué dice aquí? Verbs go back to the base form, regresan a la forma base. Did not o didn't already indicates past. Ya cuando usted vea el didn't o did not, usted, eso le indica pasado. ¿Ok? Luego tenemos aquí interrogative sentences. Igual, did they go to the park? Did she see a movie? Miren la diferencia entre el green, el red y el blue. All right, aquí es green. All right, it's a question. So el did va al principio because they're asking a question. Pero el verbo regresa a su forma base, igual que el negativo, pero no igual que el afirmativo. So verbs go back to the base form. Did already indicate past. Lo mismo que arriba. El did acá en la pregunta ya nos indica pasado. Entonces no necesitamos estos verbos en pasado. They go back to the base form. Okay? A ver, eso lo vamos a seguir viendo ya mañana. All right, de los demás que nos falta del pasado, tenemos también que hablar del verbo be en pasado. Porque usted dice, yo estuve enferma. Yo cuando las encuentro en unos 20 años, les voy a decir, yo fui su maestra. All right, I was your teacher. Y me van a reconocer porque todavía. All right, so I was your teacher. Entonces sí tenemos que saber también que el verbo be, el verbo to be, is, are, tiene su pasado. Tiene su historia. All right, very good. Questions. ¿Tenemos preguntas hasta ahorita, chicas? Yo sé que ya nos vamos. Questions, no? All right. Mañana igual, no se preocupe. Vamos a hacer la práctica, ¿verdad? Hoy hicimos como mucho hablar, hablar, hablar. Pero mañana hablan ustedes y practican ustedes. All right. Entonces, en la medida de lo posible, please be in class para terminar y asegurarnos que el pasado nos quede así como claro, ¿verdad? Y no se sienta abrumado. Yo sé que es bastante, pero se puede. All right. Very good. All right, girls, so I'll see you tomorrow. Thank you so much. Have a nice night. Bye. 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 Bye.